Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Muchas veces, para poder realizar nuestro proyecto, queremos comprar un bien, queremos saldar la deuda, nos salió una emergencia y necesitamos ocupar dinero y recurrimos a los préstamos. A veces el que tiene la tarjeta de crédito, pues ocupa la tarjeta de crédito. Si puede ir a un banco, pues va a un banco y solicite el préstamo personal. Pero hay cosas que son a veces hasta de tanta emergencia y hay tan pocas condiciones para poder solicitar el préstamo que uno cae en manos de particulares. Y los particulares a veces se aprovechan de la gente. Había antes, hace mucho tiempo, no sé cómo estará ahora, ya vamos a hablar acerca de esto, gente que vivía muy bien a costa de prestar dinero y cobrar luego cualquier cantidad en intereses. Eso fue lo que yo conocí como usura. Y de ahí se crearon leyes en Nicaragua para poder controlar, para poder prohibir la usura. Incluso, según en aquellos tiempos en que se discutían las leyes, se hablaba que también para las instituciones ya establecidas valía esta ley, porque muchas veces los intereses eran unos intereses salvajes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito te decía que era el 12%, pero el 12% mensual. Estás hablando del 144% anual. Era una barbaridad. Para hablar un poco acerca de esto, el tema de la usura, que es un delito, está con nosotros el abogado Lenín Campbell. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias a usted por haberme invitado, don Néstor. Efectivamente, la usura ha sido uno de los temas de día a día, pues, en los juzgados Central de Managua. Como usted refería, hubo un momento en que había un mínimo control y prácticamente hasta las instituciones financieras entraban en este juego. No es que ya no lo hagan, simplemente que ahora está un poco más controlada y un poco más complicado que lleguen a ese punto. Sin embargo, todavía vemos algunas instituciones financieras, no quiero mencionar nombres concretos, pero recientemente se mencionaron algunos casos que hicieron públicos porque le quitaron propiedades, casas, entre ellas, por ejemplo, algunas que se dedicaban no propiamente como microfinanciera o como banco, sino que de esos que llegaban a casas de empeño y cosas similares. Estos son los que comúnmente, como usted mencionaba, y los prestamistas en particular, los que comúnmente realizan este tipo de delitos, pues prácticamente es un delito y es una acción que se puede realizar en dos vías, tanto en la vía penal como en la vía civil. Para esto, la idea de este tema es de que tratemos de dar unas pautas, pues, a nuestros televidentes, procurando que ellos tomen sus medidas de precaución, obviamente, a la hora que intenten contratar o se vea la necesidad, pues, de realizar un préstamo. El Estado ha procurado, con la ley 176, que es la ley de préstamo entre particulares, regular al prestamista particular, y te establece algunas particularidades como que debe estar inscrito. Pero también existen personas, es decir, a veces le decimos al vecino, al amigo, al familiar, que le da el favor, es decir, una persona que no se dedica a prestar, pero que esporádicamente, en algún momento, por la necesidad o la solidaridad, se realiza este tipo de transacción. Entonces, la ley prevé esa situación, porque el particular, ¿verdad?, valga la redundancia, ¿no?, debe estar inscrito, ¿verdad?, si se dedica comúnmente a eso. Sí. Pero en este caso que referimos previamente, deja esa salvedad, es decir, si yo el día de hoy vino que usted tiene necesidad y yo le facilito una cantidad de dinero, no estoy obligado a inscribirme porque no me voy a dedicar a eso. Como sí, tal. Sí, es una única vez, pues. Entonces, parte de los requisitos que tendría que cumplir la persona que está siendo afectada por la usura es demostrar, ¿verdad?, de que esta persona efectivamente se dedica a eso, con otras personas que posiblemente le estén debiendo a la misma persona que se le prestó, ¿verdad?, o yendo a solicitar también un certificado de registro, porque
Los comerciantes deberían de inscribirse, y más este tipo de personas que realizan préstamos, inscribirse en el registro público, ¿verdad? De registro mercantil sería. Entonces se solicita un certificado para constatar si está inscrito o no, si está autorizado o no. Porque según la ley, a partir de ahí estaríamos hablando de una presunción legal. Se presume que todo lo que él contrata estaría con un interés excesivo, aunque tal vez no lo esté aplicando. Sí. Lo vemos en lo común, en el día a día, que los prestamistas acostumbran a establecer como parámetro, como mínimo, el 20% mensual, que es exagerado. Sí. Esos son los que son como que tal vez un poco más considerados. Pero vemos casos en los que llegan a 30, 40%. Sí, que uno termina pagando 2, 3, 4 veces la cantidad que le prestamos. Exactamente. Nunca termina de pagar, entonces la persona se ahoga, porque además probablemente tenga otras deudas, otras deudas o responsabilidades, a veces las pensiones alimenticias, etc. Entonces se conglomera un conjunto de situaciones que lo va hundiendo poco a poco, y aquella persona comienza a tomar estrategias también por el mismo desconocimiento de las personas. Muchas veces los presionan para obligarlos a firmar reconocimiento de deuda, para tratar de capitalizar todo lo que le han venido arrastrando. Es decir, los 10.000, pongámosle como ejemplo, más los intereses. Entonces le dice que en este momento le reconocen deber 100.000. Es decir, el 100% prácticamente, casi estaríamos hablando. Y esta es la manera en que ellos normalmente pues vienen operando, tratando de ir encubriendo. La ley prevé estos tipos de contratos, es decir, hay figuras que menciona, aunque menciona figuras literalmente, no precisamente tiene que ser esta, porque al final el reconocimiento, dependiendo cómo se planteen las cláusulas, podría dar puerta a la misma presunción legal que hablábamos antes, es decir, a que se presuma el interés excesivo. Que esa es una ventaja si se sabe manejar, si se tiene conocimiento previo para la persona que realizó el préstamo, porque al final él podría tratar con testigos. Cuando me llega y me plantea un caso similar, yo lo primero que le pregunto es si firmaron documentos, qué tipo de documentos, y si llegaron testigos. Porque muchas veces el trato inicial lo hacen en el aire para comenzar a colar excesivamente, y cuando ya tienen un monto más o menos estimado, vienen o no le dan el documento, si hicieron documento, vienen ellos y comienzan a capitalizar todo para, ¿verdad?, tratar de cubrir esa acción pues delictiva, porque al final es un delito desde el punto de vista que además es premeditado. Sí. Y es forma deliberada, es decir, ya lo preconcibió, comenzó a analizarlo, a valorarlo, como se dedica a eso, y ellos tienen una estrategia pues de un modus operandi, pues como se dice comúnmente. Ok, ¿qué es la usura? Exactamente, ¿qué cosa es la usura? Bueno, según el Código Penal, en el artículo 263, ¿verdad?, establece quién, a cambio de préstamo u otra obligación jurídica, ¿verdad?, cualquier forma, parecido para otros, cobra intereses u otras ventajas de forma excesiva. Es decir, el exceso, porque la ley te permite realizar préstamo como institución o como persona jurídica, ¿verdad?, pero tenés que cumplir con ciertos parámetros. El Banco Central, para el caso de los prestamistas particulares, establece una o cada mes o cada año, ¿verdad?, ellos emiten una tabla donde te dice, según el mes, cuál es el interés que puedes cobrar. Porque recordemos que esto tiene que ver con un análisis previo que hace el Banco Central en relación al movimiento comercial que hay en el mercado, ¿verdad?, nicaragüense. Entonces, este es el parámetro. Y ese va variando porque sabemos que después, según los meses, se va a ver que el interés va a variar, porque según los meses, obviamente, hay una mayor capacidad adquisitiva y otros puntos que entran en cuestión. Entonces, ese sería el parámetro. Si yo contrato ahorita en noviembre, el banco me puede decir que puede ser el 12, el 13, pero este interés, ¿verdad?, no es excesivo, porque para comenzar es anual. Y los prestamistas lo hacen mensual. Sí. Entonces, al final, ¿verdad?, si no está registrado y si no usted rigió bajo esta tabla, ya se sabe que es excesivo. Ok. El interés, es decir, según la tabla del Banco Central, es un interés anual. Exacto. Es anual. Capitalizable mensual. Sí. Es decir, yo tengo un interés del 10% o del 12%, vamos a suponer. Eso significa que a mí me creció la deuda un 1% este mes. Exacto. En principio. Es decir, debía 100 pesos, ahora debo 101. Así es. Este es normalmente la...
la aplicación aritmética que se realice. Pero lamentablemente, ¿verdad? Ni los particulares ni las instituciones financieras lo aplican, o sea, tal vez aplican esto, pero no, pero lo que hacen ellos es que cubren con otros conceptos. De ahí donde se ve los cobros excesivos en las escrituras, por ejemplo, en las notificaciones de cobro, o algunas otras gestiones que hacen judiciales, prejudiciales, es decir, te lo cuantifican de una manera excesiva que al final te lo suman como, te lo capitalizan y te lo suman como parte del crédito y se te vuelve incobrable, en el sentido de que vos tenés derecho como institución financiera que se te reconozca este tipo de conceptos, pero cuando llegas a la vía judicial, y ellos no lo aplican en la vía judicial, sino que lo aplican en la vía administrativa y te lo van incrementando, y como la gente va firmando, va reconociendo, ¿verdad?, por el mismo desconocimiento, este tipo de cobros excesivos, entonces se da como un hecho porque ya lo admitieron, por decirlo así. Y generalmente lo encubren, lo figuran con este tipo de conceptos, otros conceptos que ellos manejan pues como institución financiera. Por ejemplo, conceptos que se incluyen ahí, gestión de cobro, por ejemplo. Sí, la gestión de cobro. Te estoy cobrando 50 pesos por gestión de cobro, pero eso queda metido dentro de la deuda y cobra interés. Exactamente, porque sí, al final te lo van sumando y te lo aplican. Y generalmente cuando hacen la negociación, ellos te suman el capital más los intereses, ¿verdad? Intereses corrientes y moratorios. Ajá. ¿Verdad? Intereses corrientes y moratorios, y al final te suman este concepto, porque lo que hacen normalmente para tratar de cubrir, ¿verdad?, ese tipo de acciones, es que te hacen una renovación de crédito con el engaño de que te están ayudando. Y lo único que te están ayudando son ellos, porque incluso a ese nuevo contrato normalmente le aplican un interés, que la ley lo prohíbe. Sin embargo, en la práctica... Le aplican un interés sobre los intereses que ya se han generado. Exactamente. Entonces esa sería otro tipo, otra forma de realización del delito de usura prácticamente. Y sería una puerta a la población para que ellos procuren ejercer la acción, pero obviamente tienen que documentarse. Y sí, lo que sucede muchas veces es que la gente, ante el temor, no se pone firma en el sentido de solicitar la documentación, toda la copia de estos tipos de arreglos que se llegan a realizar. Y obviamente ellos no lo facilitan porque saben que los dejan en desventaja y los podría afectar porque se les... Ahora, que se declare nulo por exceso de interés, es decir, por usura, no quiere decir que no deban pagar. Eso son dos cuestiones diferentes. Okay. Vamos, hagamos una pausa y hablemos acerca de eso, justamente qué es lo que significa lograr demostrar el delito de usura en la vía judicial o en la vía administrativa. Exacto. Vamos a hacer la pausa en esta edición, estamos sumando vigores en esto. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con el licenciado Lenin Campbell, abogado y notario. Estamos conversando en esta edición sumando vigores a propósito, o más bien acerca de usura. ¿Ah? Ok. Lograr llegar y que se reconozca que se ha cometido, que se reconozca legalmente que se ha cometido el delito de usura, no significa que la deuda no existe. Esa es una cosa muy importante. Es decir, uno tiene que honrar su palabra. Eso es importante, ¿no? Es decir, usted me prestó a mí 100 pesos, ¿ah? Pactamos que yo le iba a devolver los 100 Córdoba más una cantidad de X de interés, y por lo menos, lo mínimo que yo tengo que devolverle son sus 100 pesos. Lo mínimo. ¿Ah? Y eso no exime que tenga que pagar otras cosas. Sí, la ley establece que se puede declarar nulo el contrato, es decir, el contrato inicial donde se presume que hay cláusula usurera. Sí. Que no precisamente tiene que ser, como decíamos al inicio, en cuanto al interés como tal, sino que, por ejemplo, no cumplan con los requisitos, porque si no se cumple con el requisito de inscribirse como prestamista, se presume que los contratos que se celebran son usureros, porque no está cumpliendo con la ley. Pero, entonces, una vez que se logra que se declare nulo el contrato, no quiere decir que las otras cláusulas que estén dentro de la ley sean aplicables, entre ellos el interés corriente, de verdad, o el interés moratorio en su caso, una vez que se logre demostrar. Entonces, se declara nulo, pero se devuelve a la cláusula que ya están previamente pactadas en el contrato inicial, que sí están dentro de lo aplicable en la ley, y se comienza a hacer un pago o un nuevo arreglo, podría ser la otra opción. Creo que lo más prudente sería un nuevo arreglo, pero sin interés.
sería lo más viable en el sentido de que sería como un borrón y cuenta nueva y probablemente la persona podría lograr llegar a pagar, es decir, como un congelamiento, es decir, se va a hacer una valoración en una negociación, lo más probable con algún contador auxiliado, que eso también es otro punto importante, que todo este tipo de acciones te obligan como víctima o persona afectada a presentar las pruebas debidamente certificadas, que eso es un punto importante porque muchas veces, o generalmente las acusaciones o las demandas se caen porque la gente por su desconocimiento acude, ¿verdad?, con un abogado o a lo mejor de manera particular intentan la acción y no se auxilia o no se suena en este sentido y por ese simple detalle se pierde el caso muchas veces. Pero, por ejemplo, a ver, si yo, por X o Y razón, no pedí el contrato, es decir, yo no tengo forma de mostrar que yo tengo un trato con esta persona que me está cobrando el dinero que efectivamente me prestó, ¿cómo hago yo para demostrar la usura en este caso? Sería uno que verifique si está inscrito. Dos, con testigos, otras personas a las que ya han tenido o tengan alguna relación de préstamo con esta persona. O la otra opción sería que si en caso que yo fui acompañado entre prestamistas, esa persona me sirva de testigo también. Si estas serían como las opciones alternas. La del registro, porque eso ya como referimos, ¿verdad? Si no está inscrito, todo se presume que está bajo la figura del interés excesivo o bajo la figura de la usura. Y bueno, habría que analizar el contrato en particular y las cláusulas, porque puede ser que de determinadas cláusulas sean evidentemente, ¿verdad?, fuera de lo que establece la ley, aunque no saben con relación al interés como tal. Entonces, si están fuera de lo que establece la ley, entonces en ese caso, eso sería una prueba. Es fundamental. Ahora, el tipo de figura también. Muchas veces ellos hacen simulaciones de actos jurídicos. Entonces, realizan compra-ventas o promesas de venta. Ellos no plantean el interés dentro de la escritura, pero los recibos, ellos te van dando más o menos la pauta de los intereses. En el caso que te den a recibos, que normalmente no dan. Ahí lo fundamental sería que la persona procure ir acompañado para que tenga testigos de que le paga, de cuánto le paga, ¿verdad? Y más o menos tratar de esa manera ir acreditando, pues irse preparando en caso de incumplimiento, poder accionar, porque normalmente lo que hace la gente en caso de incumplimiento, aunque no tiene que caer en incumplimiento para accionar, desde el momento que comienza a pagar y se percata que el interés excesivo que debería ser de previo, porque generalmente ellos te dicen de previo a cuando llegas, te voy a cobrar el 20%. La tasa, si nosotros revisamos en los últimos años, la tasa de interés que te plantea el Banco Central generalmente no llega ni al 17%, cuando mucho tal vez al 14, cerca del 15 o el 15 o algo así, pero nunca llega al 20, nunca llega al 20. Entonces desde ahí ya estaríamos hablando, ¿verdad?, es que habría un interés excesivo. La tabla sería como una prueba al mismo tiempo, dependiendo si se tiene con qué complementar, pues validar esa contrarrestar, es decir, cuánto es el interés que está más allá de lo que establece el Banco Central, que realmente están cobrando de manera excesiva, por muy mínimo, porque puede ser 0.5, pero ya, o sea, con el 1% más de allá de lo que establece la ley, es usura. Claro, y volvemos a repetir, la tabla es intereses anuales, no son intereses mensuales, son intereses anuales. Cuando hablamos del 15, 16%, estamos hablando del interés anual, es decir, el interés para 12 meses, no para un mes. Ok. Ocurre normalmente, ¿no? Y no sé si eso podría calificarse como usura o qué, que le dicen a uno, bueno, está solicitando tanto, ¿no? Del préstamo. Entonces, me vas a pagar, o pactamos que vamos a pagar en 12 meses, en 24 meses. ¿Ah? Aunque normalmente el prestamista particular es de muy corto tiempo. Así. Ese es de un mes, de 3 meses, de 6 meses. Creo que en rara ocasión llega el año, ¿verdad? Pero vamos, pactamos 24 meses. Entonces resulta que al principal le aporto yo un mínimo, porque sale una cuota fija, ¿no? Sí. Al principal le aporto yo un mínimo. Y lo que empiezo a pagar son los intereses que están en ese momento, los intereses corrientes de ese momento. Sí. ¿Verdad?
¿Es eso una forma de usura? Sí, recordemos que el abono que uno realiza, ¿verdad?, debe ir un porcentaje al principal y un porcentaje a los intereses corrientes. Entonces, dependiendo cómo se plantee, podría existir la posibilidad que esté la usura. Habría que ver, pues, actualmente cómo se aplica. Ahora, habría que ver si se aplica en base al capital real. Es decir, porque cuando va abonando, él se debería de ir bajando, porque al final siempre se aplica al capital una parte. Entonces, habría que validar porcentualmente, según también el tipo de empresa, ¿verdad? Porque recordemos que en el prestamista particular dijimos es interés anual. Uh-huh. Y pueden aplicar un interés corriente conforme a la tabla ponderada que establece el Banco Central, pero generalmente ellos no aplican eso. Ellos te dicen 10, 15, 20%, el 10 cuando es semanal, el 10% semanal que se vuelve 40% mensual. Si no entra en ese punto. Entonces ahí en el caso de los particulares es difícil encontrar algún caso en que se aplique la tabla como tal. En el caso de las personas jurídicas sí se mira, y ahí es donde habría que validar, según la cláusula del contrato, según lo que establece el Banco Central, el porcentaje que se está aplicando con relación al interés, perdón, con relación al capital. Sí, porque es decir, muchas veces se está pagando el interés que se ha generado en ese primer mes más que el principal. Es decir, en la cuota fija, pues, es más lo que se está dedicando al interés que se generó ese mes, qué sé yo, pues presté 1,000 pesos, entonces son 10 pesos de interés, ¿no? Sí. De ese primer mes. Vemos eso en el caso de las casas comerciales. Ajá. Que normalmente te dicen que no puedes pagar antes. Sí. Y aparte de que te dicen que no puedes pagar antes, si vos pagas 100 pesos más, dice que no va al capital. O sea, te lo aplica como interés. Sí. Ahí habría usura. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está capitalizando, ¿verdad?, los intereses como tal. Porque al final eso sería algo que va a reducir los intereses. Sí. Si yo iba a pagar 10,000 y doy 10,100, en la siguiente cuota, como bajó menos el capital o el principal, tiene que bajar. Pero ellos no te lo aplican de esa manera. Uh-huh. O sea, prácticamente te sale mejor pagar la cuota en el día y no pagar más allá, porque lo que... Nosotros muchas veces creemos que al banco o a la institución le conviene pagarle a tiempo. Pero incluso muchas veces, es decir, y eso lo hemos hablado nosotros en otros programas, sí, sobre consumidores y demás, es como que resulta más guardar el dinero e ir a hacer la compra de contado. Exacto. Porque muchas veces resulta que uno compró un producto y termina pagando hasta dos veces y media, tres veces el valor del producto. Ah, qué sé yo, pues se compró un televisor en 2,000 pesos, sí, y terminó pagando 4,000, 5,000 pesos al final del préstamo, ¿no? Sí, lo que pasa es que también ahí sucede otra situación. Sobre todo en el caso que te plantea en las casas comerciales, ellos te venden una garantía. Ajá. Adicional. Sí. Y generalmente no se lo explican al cliente, sino que ellos se lo hacen de un solo, el contrato, todo, le dicen firme aquí, ¿verdad? Y no le dicen que él adquirió una garantía adicional y que por eso ya la cuota no es la que refieren ellos en el rótulo, pues, sí, que ellos de promocional, sí, que ellos ponen, sí, en los artículos. Entonces, obviamente todo eso te dispara porque muchas veces la garantía vale igual o más que el artículo. Uh-huh. Entonces, ahí prácticamente lo que habría como un engaño o una publicidad engañosa, básicamente. Pues. Sí, no, y ahí, sí, ahí habría que referirse ya a la ley de los derechos del consumidor. La 842. Porque ahí hay cosas, por ejemplo, es decir, muchos productos vienen con un periodo establecido de fábrica de garantía. Así y es. Estos te lo cobran. Sí. Muchas veces estos te lo cobran. El periodo que está ya dispuesto de fábrica, que no son 6 meses, pueden ser 1 año, 2 años, por fábrica. Es que de fábrica no, generalmente no viene definido. Lo que pasa es que, claro, a la casa comercial no le conviene porque recordemos que es un proceso. A ellos no se lo reembolsan y no más, pero por eso es que ellos también tienen un seguro. Es decir, ellos no están perdiendo. Sí, claro, sí, no, pero es decir, pero es que cuando uno agarra el manual del producto que ha comprado, en el manual dice cuánto es la garantía de fábrica. Sí.
Y resulta que uno pagó un año de garantía, por decir alguna cosa, pero dice que la fábrica te está dando un año de garantía. Exacto. Entonces, es decir, te estás pagando por algo que a lo cual tenés derecho de entrada. Sí. Derecho adquirido al momento que firmás el contrato. Así es, al momento de adquirir el producto. Pero bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ok. El tema de los intereses, yo digo los sobreintereses, porque, es decir, el interés, de una u otra manera, es la garantía que tiene o la ganancia que tiene el que prestó el dinero o dio el financiamiento. Es el verdadero negocio. Porque eso es lo que va a ganar. Es decir, va a ganar un 12%, un 15% anual sobre lo que ha prestado. Pero ¿por qué hay intereses moratorios? ¿O cómo trabajan? ¿Cómo es que funciona esto del interés moratorio? Y que recordemos que el interés moratorio se aplica, podría aplicarse en el momento que, es decir, si mi fecha para tope para pagar es el día 9, ¿verdad? Yo me paso al día 10, ya comienza a aplicar un interés por día, ¿verdad? Porque por conforme retraso con la cantidad de días. Entonces, a raíz de ahí debería aplicarse, ¿verdad?, el interés moratorio, que es parte como para compensar, porque se supone, ¿verdad?, que es decir, vos como comerciante o como empresa, estás dejando de percibir, ¿verdad? Un dinero y lo compensas con el interés. Porque se supone que ese dinero, una vez que lo recibís, se vuelve un fondo revolvente que lo vas aplicando en otro préstamo, crédito, etcétera. Pero es decir, a ver, es interés sobre interés al final de cuentas, porque es decir, el interés moratorio no es sobre el principal, sobre retrasos en el principal, uh-huh. Es sobre el principal más el interés. Debería ser, ¿verdad? Debería ser de esa manera, pero no siempre lo miramos así, que ahí donde vendría entrar como la usura o como interés excesivo. Al final, tal vez no es un interés sobre interés porque la ley lo prevé. Y un concepto aparte, son dos conceptos individuales, el corriente que establece, ¿verdad? Una vez que se te hace el calendario, pero el interés moratorio es un porcentaje que se te aplica a raíz del incumplimiento. A raíz del incumplimiento. Que si lo aplica o no, al final, la forma de la aplicación, es ahí donde tendríamos que ver, porque dependiendo de eso, pues entraría la usura. Uh-huh. Sí, porque es decir, eso realmente es un verdadero problema. Para quien debe y por X o Y razón ha retrasado sus pagos, ¿va? Porque resulta que tiene que pagar todavía más de lo que ya está pagando. Y ahí es donde, como le refería, ahí es el negocio real de estas instituciones o de estas personas, porque a ellos no les conviene que pague al día o que pague antes, por eso es que te limitan y te dicen, no, usted no puede pagar un día antes, o no puede pagar, ¿verdad? Si no puede cancelar anticipadamente. No, exactamente. Sí. Porque ellos ganan en interés moratorio. Mira, me gané la lotería hoy, tengo 3 meses, me hacen falta 9 meses, voy a pagarte de un solo, no puede. No puede. Sí, no puede porque además lo voy a multar si usted me paga de un solo. Exacto. Es decir, además de recuperar el dinero rápidamente, van a recuperar más dinero porque te multan. Así es. Sí. Ok, hacemos pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores con el licenciado Lenín Campbell. Estamos conversando en esta ocasión acerca de la usura. Uh-huh. ¿Qué es lo que la gente debe de fijarse? ¿Qué es lo que la gente debe hacer? Es decir, ya estoy en la sin remedio, tengo la urgencia, tengo una necesidad, voy a ir a prestar dinero. Sí, lo primero... y preferible, ¿verdad? De que ellos buscaran o asesoría o ir a donde, que es difícil, pues, porque el prestamista tiene su notario de confianza, ¿verdad? Y que generalmente se presta a tipo de simular algunos actos jurídicos. Entonces, que vayan donde el notario de confianza de ellos, la persona que va a prestar, ¿verdad? O sea, el que va a convertirse en deudor, para que él pueda tener una mayor garantía y tomar ciertas medidas. O, por lo menos, ¿verdad?, fijarse el tipo de figura que se va a aplicar si van donde el notario del prestamista. Mm. La lectura del contrato es importante,
validar que la lectura que le hace el notario, porque según la ley, el notario debería primero leerle a las partes, después, y por lo menos yo lo aplico así, por la cuestión de no reimprimir, cometer errores y puntos así, trato de primero leerlo y hasta después imprimir, pero generalmente en estos casos los prestamistas y sus notarios no lo hacen. Lo que hacen es que le leen una cosa y le hacen firmar otras en algunas ocasiones, o no se lo leen. Por lo menos las cláusulas, pues, que es la parte más fundamental, porque en la escritura las partes iniciales son partes de relleno, datos de la parte y el notario. Y después dice, comparece y comienza a decir cláusula primera, cláusula, y ahí va estableciendo, y sobre todo, ¿verdad? Lo primordial sería fijarse en los saldos, en los montos, que los números estén pegados, porque muchas veces se le ponen separados y después le montan un cero, cuestiones así, pues similares, uh-huh, que se han visto en los casos que se metían a veces en los juzgados. O que les hacen pues la lectura de un documento, pero a la hora de firmar, firman otro documento. Yo le refería de manera previa, tras pantalla, de que yo tuve un caso similar. A la señora le hicieron, le leyeron un documento y al final le hicieron firmar otro documento. De suerte que esta señora había ido con su hija, creo, y su esposo. Entonces, obviamente, ellos eran testigos, ¿verdad? Entonces, al final, se logró acreditar de que efectivamente, pues, se actuó de manera maliciosa, ¿verdad? Firmando una figura que no era, el prestamista no estaba inscrito, ¿verdad? Y obviamente esto dio lugar a, pues, a que al final se revertiera todo. Entonces, como mínimo, la lectura del documento, garantizar que sea una figura como mutuo o una figura que sea acorde, ¿verdad?, a la transacción que se está aplicando, que el saldo, que los montos sean acordes a lo que se ha establecido previamente, que tengan la tarea, ya sea mediante un abogado o ellos, porque ellos pueden descargar en la página web del Banco Central este tipo de tablas, donde te dice cuáles son los intereses que deben aplicar los prestamistas, ¿verdad?, en la hora de contratar según el mes, ya, porque el interés varía, es anual, pero el interés con el que puedes prestar es según el mes, ¿verdad? Hay una variación de 15, 10, 12 y así. ¿Y qué tiene que ver con esa variación? ¿Qué, es decir, en el tiempo, en lo que está transcurriendo, qué es lo que implica que eso varíe? Porque no sé, pues noviembre, diciembre la gente presta más porque va a pintar la casa, porque va a comprar regalos, porque no sé. Recordemos que por periodo aquí tenemos la costumbre que en diciembre está el aguinaldo, en noviembre, diciembre está el aguinaldo, o sea, hay más rotación de efectivo, sí. Entonces hay más movimiento. En base a eso más o menos que ellos miden los parámetros del movimiento económico que hay según determinados periodos, pues, del año. Y en base a eso, pues la evaluación y otros conceptos, ellos van aplicando una tabla, un interés ponderado que según ellos consideran es el que se podría acceder, ¿verdad?, según la capacidad adquisitiva de nicaragüense. Ok, ese es el máximo. Exacto, el máximo anual, como hemos insistido. Es el máximo anual. Sí. Es decir, cualquier cosa por debajo es permitida. Por encima, más bien. Porque No, por debajo es permitida, por encima no es permitida. Ok, sí, así es. Así. Por encima es más permitida. Entonces, si yo soy muy buena gente y dice que hoy es el 18%, vamos a suponer, y yo cobro el 12%, sí, eso está permitido. Pues, sí, así. Sí. Entonces, esto sería uno de los puntos importantes, la tabla, ¿verdad? Descargarla, fijarse cuál es el interés del mes en que va a contratar, ¿verdad? Estar fijo con la fecha, porque puede ser que el día de mañana cambie, porque eso lo emiten los primeros 5 días de cada mes. Entonces, hay que ver, generalmente lo tienen para todo el año, pero dice la ley que lo pueden variar en los primeros 5 días de cada mes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estar al pendiente en el sentido de que el cambio de la fecha del mes, porque en base a eso puede haber una variante significativa. Tal vez era el 12 y subía al 15, o viceversa. Entonces, en base a eso está pendiente. Y lo otro, pues, de que no se incubra o no se simule en las cláusulas, ¿verdad?, otras figuras. Muchas veces el contrato dice promesa de venta en encabezado y en las cláusulas resulta que es una compra-venta. Y como se basa en el principio de disposición de las partes, es decir, de lo que contratan las partes es ley para las partes. Entonces muchas veces da puerta a enredos, a complicaciones y o a pérdidas en algunos casos. Entonces la gente tiene que estar muy alerta en ese sentido. También tratar de ver si esa persona se dedica a esto, si está inscrito, ¿verdad? Eso creo que es un punto muy importante. Eso le serviría a la gente prever a futuro en caso de incumplimiento
cómo tomar algunas medidas para tratar de por lo menos no dejar de pagar, pues, pero sí por lo menos pagar lo justo, ¿verdad? O pagar con lo que sí la ley te permite. Porque al final va a poder cobrar intereses dentro de lo que aplica la ley, que es el 12, el 15, según el mes, ¿verdad? Anualmente, según lo que establezca el Banco Central, aunque no se haya pactado en el contrato, porque el contrato se va a declarar nulo. Ahora, hay algo que es importante para la gente, que sepan que la nulidad, o sí, la nulidad se puede solicitar como una acción o como una excepción. La excepción es en el caso, ¿verdad?, que me convenga, y entonces yo lo planteo cuando él me demanda, cuando el prestamista me demanda, y yo lo planteo como una excepción porque no se cumplió con un requisito legal. Uh-huh. Y eso daría puerta a que el caso se caiga. Si quiere, después de una pausa hablamos acerca de esos casos, ¿no? Sí. Solamente para salir. Lo más importante es leer bien el documento que se está firmando. Exacto. Porque muchas veces tenemos la costumbre de, o más bien somos a veces hasta presionados para hacerlo muy rápidamente. Manipulado, engañado. Sí. Me va a firmar aquí, aquí, aquí. Comienzan a pasar hojas y a pasar hojas, sí, y a pasar hojas. Ah, y entonces, y ahora aquí su firma y aquí su firma. Y si le decís que lo va a leer, te hacen mala cara. Sí, 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 sí. A veces yo digo, bueno, que me hagan mala cara, pero tengo que ver qué es lo que estoy firmando. Pues, porque incluso, hasta hoja en blanco. Así es. Hasta hoja en blanco. Y una hoja en blanco puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. En el tema, por ejemplo, de los números, preferiblemente que los números estén con números y letras. Sí. Y además con letras, porque es decir, ok, vamos a suponer que dice 1, espacio, 0, espacio, 0, espacio, punto, espacio, 0, espacio, 0. Entonces, pero que diga 100. Ahí hay un punto importante, porque la ley establece que tiene que estar en letras. Uh-huh. Se puede poner en números también, pero tiene que estar en letras. Entonces, como se va a tomar lo primero, lo que esté en letras. Generalmente lo aplican de esa manera, pero de repente se dan su sorpresa. Por eso es importante que validar que tanto en número como en letra diga lo mismo. Y que los números estén pegados. Uh-huh. Estén lo más pegado posible, que no aparta que monte un 0, o un 1, o un 3, o un 4, porque ya te puede disparar. Sí, hay contratos que ya están prediseñados y que lo que tienen es un espacio en blanco para rellenar. Sí. Ah, entonces se ponen las generales, ¿no? Es decir, el nombre, el número de cédula, las generales de ley de la persona que está haciendo la solicitud, porque ya el otro está puesto, está claro, impreso. Sí. ¿Ah? Y entonces, y luego quedan en blanco los montos, los plazos, etcétera, y los intereses, etcétera. Ahí hay que tener cuidado y ver que eso quede debidamente rellenado y con una raya concluido, ¿no? Sí, así es. Que previo hagan los cálculos, lo plasmen en el contrato y hasta después firmar. Porque si no, podríamos dar puerta a que nos salgan con una sorpresa. Uh-huh. Y tomar, como dice usted, o tachar, o poner un asterisco, unos paréntesis, que se mire pues de que está ahí está determinado qué es lo que se contrató. Sí, sí, porque yo he visto lugares que firman y entonces te dicen, o te dan el contrato y te dicen, bueno, aquí no se preocupe, que este es lo que hablamos. Ah, pero no sabés. Exacto. Es decir, vos podés hacerlo en muy buena fe, pero no sabes si aquel es un aprovechado. Así es. ¿Ah? Y te pone otra cosa distinta. Y ha firmado el documento, se vuelve válido de alguna así manera. Así es. Es que el principio que hablábamos, lo que estableció en la parte del contrato es ley para las partes. Sí. Entonces, por eso es importante. ¿Es necesario que vaya un abogado, un notario acompañando a la persona? Sería como lo más prudente, sería lo más prudente una persona, un abogado de confianza, que le permita como que tener un mayor capacidad de decisión, de toma de decisiones para que sea en base a lo que establece la ley, ¿verdad? Y por lo menos cumplir los requisitos mínimos, ¿verdad? Con respecto a las cláusulas, tipos de cláusulas que debería tener el contrato, el tipo de interés, porque generalmente el notario, el abogado, por su día a día puede manejar un poco más de este tipo de situaciones. En cuanto a los intereses, que es lo más importante, ¿verdad? Y los requisitos pues del contrato como tal. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Ok. Cuando hay garantías, ¿hasta cuánto deben de ser esas garantías? ¿Hasta qué monto, qué porcentaje deben de cubrir esas garantías?
La garantía puede tener un valor mayor a la deuda. Mucho se daba antes del código, al nuevo código procesal civil, que los bancos se pagaban con el bien, daban garantía y te decían, hasta aquí llegó, ¿no? Ya estamos a mano. Estamos sí. Paz. Sí. Y tal vez no era así. Tal vez la propiedad valía o el bien valía el doble de lo que equivalía la deuda. La ley ahora les exige a ellos que, ¿verdad?, en base a avalúo, ambas partes pueden presentar su avalúo y el juez va a tomar su decisión, obviamente, entre lo más práctico, tomando en consideración los avalúos te establecen diferentes tipos de valores, el valor comercial, el valor de realización, el valor real. Entonces, en base a eso, él va a tomar su consideración en base a los dos avalúos e incluso puede él determinar algún perito independiente, ¿verdad?, si la parte lo solicita también, para tratar de, o si él lo considera pertinente, para tratar de tener una decisión más solomónica o más acertada, para buscar el reembolso de esa diferencia que puede tener el valor del bien. Uh-huh. Ya no pueden ser, todavía se escuchan sus casos. Sí, pues, porque es decir, a ver, presté 100 pesos, pero puse una propiedad de 1000 pesos en garantía. Sí, que es lo que se da bastante, pero ahora no, según la ley debería haber un reembolso. Pero recordemos que ellos también hacen su parte, en que te dicen que el interés moratorio, el interés corriente, el cobro judicial, el cobro no sé, entonces ahí donde ellos también tratan de ir más allá, pues de recuperar más de lo que realmente tendrían derecho. Mm. Porque no es que no se deban cobrar estos conceptos, sino que deben de ser debidamente justificados y acreditados como tal. Es decir, no es solamente que yo diga, mire, yo le cobré a él durante tantos años, ¿verdad? Por lo tanto necesito que se me reconozca esta parte. La ley establece para los procesos el 25%. El 25% es que son lo que se conoce como las costas procesales en el juicio. Entonces es el parámetro que se utiliza como para tratar de compensar el gasto que tuvo el acreedor, pues, en el proceso judicial. Eso pues está al final, es una posibilidad que se aplique. Pero obviamente también dentro de lo lógico, es decir, que realmente tuvo un cobro. Pero si una notificación, ¿cuánto costará una hojita y mandarla a dejar? De repente ahora hasta con los envíos rápidos, tal vez no pasen más de 100, 200 pesos y te lo aplican en dólares. Sí. 20, 50 o más en dólares. Sí. O un cobro excesivo en cuanto a los honorarios muchas veces. Pues, entonces habría que ver pues en el caso concreto. Uh-huh. Un punto importante a veces en los contratos es el domicilio que se declara. Porque es decir, con el domicilio es que se resuelven, en todo caso, judicialmente las cosas. Si yo soy de Managua, en principio debería de resolver en Managua una querella. Sí. Pero muchas veces te solicitaban o te pedían renuncia al domicilio. ¿Ah? No sé si eso continúa así. Según el nuevo código no aplica. O sea, va a depender del caso, porque recordemos que a veces la casa matriz está ubicada a un lado, tiene sucursales, pero los contratos normalmente los elaboran en la casa matriz y después los mandan a las sucursales para que entonces, en esos casos el notario debería establecer si las partes están de tránsito, si él está de tránsito en la ciudad donde se va a firmar y cuestiones similares para determinar el derecho de acción. Ahora, también te plantea varias situaciones con relación a la ubicación del bien. Por ejemplo, entonces, si, dependiendo de el bien, podría ser una forma de establecer dónde se va a accionar. O el domicilio de las partes, o el que hayan establecido, siempre y cuando no sea con una cláusula de renuncia, porque la cláusula de renuncia ya no aplica. Ya no aplica. Sí. Es decir, si yo vivo en Managua, estoy en Managua, presté dinero para algo que se hizo en Managua, etcétera, debería resolver en Managua. Debería resolverse en Managua. Porque muchas veces, qué sé yo, de repente parecía un juicio tuyo en Nueva Guinea. Exacto. Y vos nada tenías que ver con Nueva Guinea. Sí, y no, nunca fue notificado. Y no fuiste notificado. Entonces te hacían el juicio y era, como no te presentaba, perdías, pues. Sí, recordemos que ahora, sobre todo, uno de los requisitos fundamentales es que por lo menos la primera notificación debe ser personal. Personal. Claro, te darán casos en los que se pueda justificar por diversas razones, tal vez porque la persona no vive ahí, pero no se encontraba porque andaba en encuesta, trabajando, quién sabe en qué rincón de Nicaragua, uh-huh, o alguna otra labor. Entonces, pero sí se determinó que ese era su domicilio. Es decir, llegaron, estaba la esposa y la esposa sí lo recibió, y, o reconoció que ahí vivía o no lo iba a firmar.
pero reconoció que él vivía ahí. Entonces se entiende que ese es su lugar de notificaciones. Sí. Y generalmente es el que ellos establecen en el contrato o en la solicitud de crédito. Entonces, la solicitud de crédito es una prueba, más la confirmación que hace el porque los notificadores tienen fe pública también. Entonces, la notificación que hace el notificador y que llegó y efectivamente constató que ahí era su domicilio por expresión de la esposa, la hija, el familiar, etc. Sí, sí, de la persona que estaba en el domicilio. Exacto. En ese momento. Sí. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente. Hablamos acerca de la usura en esta edición Sumando Vigor. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. ¿A dónde se recurre para decir que hay usura? Se puede interponer una denuncia, la policía podría hacer la recepción, lo remite al Ministerio Público y el Ministerio Público podría accionar. Se puede ir al Ministerio Público, ¿verdad?, de forma directa, y también pueden las personas acudir a su abogado de confianza y accionar de manera particular. Ya directamente. Ya directamente, es decir, cuando busca su abogado particular, hay que usar la certificación contable que hemos referido previamente. En los procesos hay un requisito sine qua non, ¿verdad? Es decir, se debe cumplir con él para establecer que los cobros realmente fueron excesivos según la ley y según las operaciones aritméticas. Que se hacen también en base a la ley. Entonces, eso es de manera directa, es decir, contrato a mi abogado elabora con la certificación contable, ¿verdad?, para establecer los saldos, los montos puntuales, sobre todo en la topía es bien exigente cuanto a los saldos como tal, pero en la parte penal es un poquito más radical en ese sentido. Entonces, la acusación debe ser muy precisa en cuanto a los saldos, cómo, cuándo y dónde. Eso es ley prácticamente. Uh-huh. Pues. Entonces, una vez que se establece la certificación contable, se comienza a elaborar, ¿verdad?, con relación de los hechos, los puntuales en el contrato, los tipos de cláusulas, las cláusulas sobre todo que se consideren que fueron fuera de la ley o que fueron excluidas, y los requisitos que hablábamos, ¿verdad?, como el de la inscripción. Hay figuras que ya la ley establece que son figuras que se consideran de interés excesivo, aunque no tengan plasmado un interés como tal o un interés excesivo como tal. Entre ellas la que mencionamos puede ser la promesa de venta, hay unas compraventas que la realizan como que fuera una promesa de venta, básicamente. Dice que es compraventa, pero la que la va a pagar en tanto, o que la pagan en 2-3 cuotas. Entonces, habría que ver pues el caso puntual y si hubieran recibos, obviamente que eso también sería una prueba y algo que validaría si hubo o no interés, porque tendría que hacerse un cálculo en base a la cuota y el capital que se estableció en el contrato para ver si al final la suma de esta da un total que da más allá de lo que permite la ley, ¿verdad?, o el Banco Central entre los préstamos entre particulares. Entonces, voy a acudir de manera particular o por medio del Estado que te represente el Ministerio Público, y lo puedes hacer en la vía penal y en la vía civil. ¿Y qué es lo que cambia ahí? Es decir, ¿por qué en la vía civil, por qué en la vía penal? Recordemos que la ley dice que es un delito. Desde ahí ya te da la pauta para que vos acciones en la vía penal. Uh-huh. Entonces, hablamos que en el 263, pero también la ley 176 te lo refiere en tu primer artículo, si no mal recuerdo, en el artículo 3. Entonces, dice que el delito de usura, taxativamente lo dice de esa manera, ¿verdad? Entonces, ya que te comienza a hacer un desglose similar al que te hace el Código Penal. Es decir, algo que ya estaba previsto, pero que obviamente a la hora de aplicarse tenés que hacer la conjugación de las dos normas, ¿verdad?, para fundamentarlo. Entonces, y lo otro, que en el proceso penal una de las diferencias es de que no se aplica ahí lo que podría ser en base a lo que está fuera del capital. En el caso, bueno, en este caso no como víctima, como deudor, me iría literalmente a lo que se estableció en el contrato, ¿verdad?, y mencionar lo otro, pero obviamente al final yo también tengo un derecho de acción para ir en la vía civil, para compensar los daños que yo recibí, ¿verdad?, o lo que pude haber dejado percibir también incluso. Uh-huh. Es un poquito más complejo, obviamente, porque al final sí hay una obligación y sí se tiene que pagar, pero si se pagó excesivamente,
¿verdad? Entonces, habría que ver, porque al final, dependiendo de que si se declara nulo el contrato o no, o si hubo el delito de usura, eso no limita o no exime el pago, ¿verdad? Y te da la puerta a vos como víctima a buscar un resarcimiento en la vía civil de lo que excesivamente se cobró y a lo mejor se pueda pedir. Ahora, lo puedes pedir de manera directa en la vía civil. La ventaja en la vía civil que vos puedes también, ¿verdad?, que sea otra de las diferencias, lograr esa compensación en cuanto a lo que vos gastaste en procesalmente hablando. Es decir, los gastos del honorario, las impresiones, las copias, pagos de timbre, papel sellado. Según corresponde, en la vía penal no se usa normalmente papel sellado, pero se certifican las copias y eso generalmente tiene un costo, sí, porque es el notario que lo cobra. Entonces, todo eso son parte de los detallitos que tal vez hay que tomar en consideración a la hora de tomar. Ahora, depende también de lo que yo pretenda y qué tanto efecto quiera, porque si yo acciono en la vía penal, la persona que yo estoy acusando por el delito de usura siente el temor que va a caer preso, y a lo mejor es más fácil una negociación, es más probable. Ok, ahí me surgen dos preguntas. ¿Cuáles son las penas por usura? Bueno, en la pena de usura estamos hablando que anda entre el mínimo de un año a tres años máximo, dependiendo cómo sea. Ahora, recordemos... ¿De prisión? Sí, recordemos que también va a depender de cómo se dio, porque a lo mejor puede tener usura, pero también puede tener engaño. Y si hay engaño, puede haber incluso estafa. Sí. Entonces ya entraría otras tipificaciones, dependiendo de cómo sea dado los hechos. Uh-huh. Sí. Ok. La mediación. ¿Me puede llamar a mí quien me prestó? ¿Me puede llamar a mí como deudor para una mediación? ¿Puede en la mediación demostrarse de alguna manera la usura? Claro, es que sería parte de la de tener pauta para que en la negociación se llegue. Pese a que yo soy el invitado. Sí, no importa. Yo puedo estar como calidad de deudor, pero si yo llevo, por ejemplo, si tengo copia del contrato y en el contrato hay cláusula, que si evidentemente, o la figura que se usó según la ley, se puede presumir la usura, se puede llegar a un nuevo arreglo, ¿verdad? Pero ya una mediación, ya sea ante notario o ante un funcionario de la IRAP. Uh-huh. Y ahí establecerían los nuevos parámetros, es decir, sería como un borrón y cuenta nueva prácticamente. Claro, eso va a depender de si yo tomé las precauciones, es decir, si yo fui a sacar el certificado para demostrar que no te inscrito, si yo busqué un contador que me certificó y me acreditó, ¿verdad?, según su expertise, de que efectivamente el cobro fue excesivo. Y si las cláusulas, pues, según el análisis que me hizo determinado abogado, yo acompañé a un abogado, se logra acreditar, pues, legalmente que hubo un interés excesivo o se aplicó una figura que según la ley, pues, se presume que hay un interés excesivo. Entonces, eso va a obligar a la otra persona, porque recordemos que el mediador está en calidad como de moderador. Es decir, él no puede decidir, ni puede, en teoría, no debería de presionar, ¿verdad? Un acuerdo. Sí, o sea, presionar a un acuerdo o decirle, usted tiene que llegar a un acuerdo por... No, decirle, bueno, según la ley, estos son los parámetros, partamos de ahí, están dispuestos a negociar, a acceder. Entonces, si en este caso el acreedor está dispuesto a acceder, se puede llegar a un nuevo acuerdo, si no, pues se iría al proceso judicial. Pero está lo que hablábamos, la nulidad de este contrato, ¿verdad?, como acción y como excepción, entonces yo lo podría alegar en el proceso. Es decir, a ver, el prestamista podría ir por LAN y salir trasquilado en una mediación. Para recibir su pago, en base a lo que establece la ley y el capital, porque eso no se puede negar. Sí, el pago. Sí, sí, sí. Entonces al final no es que va a perder. Y que eso lo establecimos desde el principio, que lo que se debe, se debe. Exacto. Sí, sí. No es que no va a recibir un pago, entonces no va a ser la ley tan alquilado, pero no va a lograr el objetivo que tenía de ser un cobro excesivo. Uh-huh. Al menos que el deudor no haya tomado sus precauciones, haya firmado, por ejemplo, un reconocimiento o algún otro tipo de contrato donde él reconoció que debía los 100.000 que hablábamos al inicio, le prestó 10.000 y le pusieron reconocimiento de deudor 100.000. Entonces ya él solo se torró cuchillo, como es una buena indica, y ahí tendría como que partir de eso, al menos que tenga como acreditarlo. Es decir, que lleve un testigo, que en las mediaciones es difícil que entren terceras personas, pero puede ser que lleguen a acceder bajo la tesis de que se procura llegar a un acuerdo y que obviamente el acuerdo sea entre lo justo, lo correcto, lo legal. Uh-huh. Entonces a lo mejor podría existir esa posibilidad, si no tendría que ser en el proceso. Okay. Como dije al principio, esto muchas veces se genera por la urgencia, por la emergencia, porque ya no tengo a dónde más recurrir, ¿ah? Pero aquí lo recomendable es
tal vez paciencia y prudencia, sí, al momento de tomar estas decisiones, porque son decisiones muy importantes. Paciencia, prudencia, y poner mucho ojo a lo que se está haciendo. Pues la verdad, si se logra conseguir una asesoría para una asesoría legal que le permita a uno, y además pues hacer números, porque la verdad es que hay que hacer números. A ver, me está prestando 100 pesos, lo voy a pagar 120 en un año. Bueno, está razonable, pues, sí puedo, además puedo, porque sí, eso es una cosa que, préstame 100 pesos y ahí veo si voy a poder o no voy a poder. Exacto, sí. Es que al momento de contratar, como al momento de mediar, es fundamental que el acuerdo sea en base a la capacidad del doctor. Así es. Porque al final incurriría siempre en un conflicto, ¿verdad? Si se compromete a pagar más allá de su capacidad. Sí. Y también no tanto de lo que establece la ley, sino de su capacidad como tal. Porque también, bueno, hay parámetros en los que la ley te dice tajantemente, esto es lo que se va a aplicar y eso es lo que se va a pagar, obviamente. Pero también tomando en consideración pues la capacidad de pago. Y normalmente en la mediación lo que se procura es que se congele y que se establezca un saldo total y pagarlo en cuota. Sí. Pagarlo en cuota, no se aplica interés. Ya eso congelado. Sería lo correcto. Sí. Ya sí. Congelado, pero en el caso de las instituciones financieras normalmente se aplica un interés, aunque sea mínimo, pero ya eso te va incrementando y están capitalizando y estaría en el suelo. Sí. Bueno, quiero agradecerle al licenciado Campbell por esta platicada acerca de la usura. A usted por la invitación, muchas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición. Esperamos que el programa haya sido de provecho para